Buenas, buenos días. Morning. 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 ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, Johan? Bien. Chévere, chévere. Entonces, ¿sí te acuerdas de lo que hablamos la última clase? Todo el verbo to be, los pronombres personales. Sí. El verbo to be y los pronombres personales. Entonces, dame un segundito. ¿Sí has podido practicar en estos días? Muy bien. Entonces, ¿quieres que sigamos hablando de los pronombres personales y el verbo to be? No. A ver, entonces, dime, ¿cuáles son los pronombres personales? Sin leer nada. I, we, she, they. Y yo. Muy bien, eso está muy chévere. Entonces, yo te voy a preguntar los pronombres personales y tú me vas a responder lo que significan, ¿ok? Okay. Ya, entonces, ¿qué significa I? Yo. ¿Qué significa you? Tú, ustedes. Muy bien. ¿Qué significa she? Sí. Ella. ¿Qué significa he? Él. ¿Qué significa we? Sin leer. Nosotros. ¿Qué significa they? Ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué era el verbo to be? No lo leas, dímelo. Lo que utilizamos con los pronombres personales. Ya, pero ¿qué significa el verbo to be? Cero estar. Muy bien. Entonces, si yo te digo el verbo, si yo te digo el pronombre personal, ¿será que tú me puedes decir sin leer cuál Okay. es el verbo to be que va de la mano? Okay. Muy bien. A ver, cierra tu cuaderno y enséñamelo. No tengo mi cuaderno, está en mi cuarto. Seguro. Sí, no traje. Ahorita estoy sola con la compu. ¿Y por qué no trajiste cuadernos si ya tienes clases de inglés? Es que ya me conecté un poco más tarde y ya no podía coger el cuaderno. Ya, entonces busca el cuaderno. Hasta aquí. Muy bien, entonces, si ese es tu cuaderno, entonces, dime cuál es el pronombre personal que va de la mano con, lleva el verbo to be que va de la mano con she. Sí. ¿Ah? Is. Muy bien, ¿y qué va de la mano con they? Are. I.
Ay, Ah. muy bien. He. They. We. Are It. is. Muy bien. Entonces, si yo digo my cat, ¿cuál sería el verbo to be que se utilizaría con my cat? Are. My cat. ¿Por qué va el are? My, it is. Muy bien, it is. ¿Y qué hay de my friends? My friends. They are. Muy bien. ¿Y qué hay de ¿Qué? ¿Qué hay de I? ¿Y qué hay de they? Are. ¿Qué hay de we? Are. My mom. She. Are. No. Ah, no, sí. Ya, muy bien. Parents. ¿Cuál dijo teacher? My parents. Mike. Parents. Currents. Parents. ¿Cuál sería el pronombre personal y el verbo to be? A ver, my parents significa mis padres. Yo are. No. Hablando de mis padres, my parents. They are. They are. Muy bien. ¿Y qué pasa con neighbors? My cat. My neighbors. Mis vecinos. They are. Muy bien. ¿Qué pasa con my siblings?
A ver, sibling es hermano o hermana de manera neutral. Sibling. Entonces, ¿qué significará o cuál sería el pronombre personal y el verbo to be de siblings? Johan, They are. muy bien. Eso estuvo muy bien. A ver, Nicole, estábamos hablando aquí con Johan acerca de el verbo to be y los pronombres personal. Entonces, yo le estaba preguntando a Johan. Le estaba diciendo de un grupo de personas o alguna persona y él me tenía que responder con los pronombres personales y el verbo to be. ¿Será que tú también me puedes, puedes hacer lo mismo? No se le escucha, Lice. A ver, yo sí te escucho. Súbele, ¿puedes subirle el volumen a tu teléfono, laptop? ¿Eso? Estoy en computadora, Lice. ¿Qué? Estoy en computadora. Ya, ¿será que le puedes subir el volumen entonces? Lice. Lo que estaba diciendo era que yo con Johan estuve hablando acerca del verbo to be y los pronombres personales. Estoy diciendo yo una persona o un grupo de personas y él me dice cuál es el pronombre personal y cuál es el verbo to be. ¿Ok? ¿Crees que puedas Okay. hacer eso también? Dice. A ver, entonces, Nicole, en el caso de My Sister, My Dad. My siblings. A ver, my parents. My cat. Ahora, me los vas a decir con pronombre personal y me lo vas a decir también con el verbo to be. Entonces, I. Ya no me tengo. My brother. My cousin. Recordemos decir el pronombre personal y también el verbo to be. Entonces, esta va para los dos. My cousin. ¿Cuál es el pronombre personal y el verbo to be de my cousin? Ya veo que esta la clase la podemos ver acerca de los miembros de la familia. ¿Qué les parece? Sí. Vemos una clase acerca de los miembros de la familia porque yo creo que ya ustedes conocen el verbo to be y los pronombres personales. Sí. Entonces, yo aquí tengo un documento acerca de la familia.
Justamente es la lección 3 y nosotros pasamos, acabamos de terminar la 2, que es el verbo to be, los pronombres personales. Entonces, la familia. Ay, lo siento, esta no era. Lo abrí en la página que no era. Denme un segundito. Me sale error. Ya entendí por qué me sale error. Lo siento, espérenme un segundo más. Ahora sí. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los miembros de la familia en inglés. Es un documento más o menos largo y vamos a hablar de tres tipos de familia. Antes de que empiecen a copiar, por favor, lean lo que les voy a poner acá. Hoy vamos a aprender. Déjenme, le quito el resaltador. Vamos a aprender de la familia. Vamos a ver tres tipos de familia. La familia directa, que son mamá, papá, primo, hermano, hermano, tío, tía, abuelos. Esa es la familia directa. La familia política, de mi, a ver, la primera es, sí, la familia política de mi mamá o papá, y al final vienen siendo también mi familia política. A ver, veamos, mi familia política por parte de mi mamá o papá y mi familia política. Eso, ese pequeño pedacito de acá, cópienlo, porfa, y de ahí podemos empezar con el contenido de la familia.
Yo acabé, teacher. Muchas gracias. Ahora esperemos a Nicole que termine, ¿ok? Okay. ¿Escribiste todo ese párrafo chiquito o empezaste a escribir ya la familia? No escribí ese párrafo chiquito. Ay, ay, ok. No pasa nada. Ya acabé, teacher. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, continuemos. Empecemos con un título pequeño de la familia directa. Entonces, la familia directa. La familia directa son... ¡Ay! Ahora sí, la familia directa son mi familia de sangre, ¿ok? Son mis primos, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Entonces, mi familia directa. Empecemos. La familia directa empieza desde mamá. Mamá en inglés es mother. Le pueden decir mother, que es la manera súper formal de decir mamá, o le pueden decir mom, que es la manera informal de llamarle a mamá, ¿ok? Es mucho más usual que escuchemos a una persona llamándole a su madre, mom, que escucharle decirle mother. ¿Por qué? Porque mother suena tan formal que es como que tú tengas un apodo y todo el mundo te llame por tu apodo y que alguien te llame por tu nombre completo. Lo mismo pasa en este caso. Mom es un poco informal, más de confianza. Mother es súper formal. El siguiente miembro de la familia es papá. Papá en inglés se dice dad o father. De nuevo, father es la manera formal de decir papá. Y dad es la manera informal. Lo mismo que pasa con mamá, pasa con papá. Que vamos a escuchar más a la gente nombrarle a papá, dad, que llamarle father. ¿Ok? Okay. Entonces, les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo le llamarían ustedes a su papá? That. ¿Y cómo le llamarían ustedes a su mamá? Mom. Mom. ¿Y no les gustaría llamarle mother o father? No. ¿Por No. qué? ¿Por qué? Ok, entonces continuemos con la familia. Los siguientes miembros de la familia son brother y sister. Son para decir hermano o hermana. En el caso del español, hermano y hermana se diferencian porque la última letra se cambia a o se cambia a, dependiendo. En el caso del inglés, se utilizan dos palabras completamente diferentes. Entonces, brother es hermano y sister es hermana. Tal y como funciona con mamá y papá, hay maneras informales de llamarle a nuestro hermano o a nuestra hermana. Como por ejemplo, bro, le podemos decir a brother. Muchas personas, cuando tienen mucha confianza con sus amigos, también le dicen bro. Lo mismo, bro es un diminutivo de brother, ¿ok? Y a la hermana, sister, se le dice sis. Simplemente así, sis. Entonces,
¿Será que pueden repetir conmigo estos cuatro miembros de la familia? Sí. A ver, mom, Mom. mother, Mother. dad, Dad. father, Mother. brother, Brother. brother, bro, Bro. sister, Sister. sis, Sis. cousin, Cousin. cuss. Cos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que les decía, cousin significa primo. Y el cousin también tiene manera informal de llamarle. ¿Qué sería cuss? Es como una manera más amigable, más agradable de decirle, en lugar de decirle cousin, le dices cuss. También lo mismo pasa con la tía. La tía tiene también una manera formal de decirlo y una manera informal de decirlo, que es como más agradable, más cercano. Está la manera formal y la manera informal. La manera informal siempre se utiliza con más cariño y la manera formal se utiliza pues de manera formal. Como decirle a tu mamá madre y decirle mamá. La manera formal de decir las cosas es demasiado formal y la manera informal es más con cariño. Entonces, aunt es tía. Aunt. Y la manera de decir, la manera informal de decir las anteriores miembros de la familia en inglés han sido cortas. En el caso de aunt, se utiliza todo lo, se hace todo lo contrario, se hace más larga. Porque la manera informal de decir aunt es auntie. En mi caso específicamente, yo les estoy enseñando de mi conocimiento y yo, que yo sepa, no hay una manera de decirle de manera informal al tío. A la tía sí, pero al tío no. ¿Por qué? No estoy segura. Entonces, tío en inglés se dice uncle. Tío. Entonces, ¿será que pueden repetir estos últimos tres familiares conmigo, por favor? Muy bien. Cousin. Sí. Cous. Aunt. Aunt. Nicole, ¿será que te fuiste, Nicole? Ya. La otra manera de decirle a aunt es auntie. Sí. Muy bien. Y uncle, que es tío. Ya, entonces, Nicole, ¿será que puedes decirlo conmigo, por favor? Aunt. Auntie. Dilo de nuevo. Auntie. Termina en I. Auntie. Auntie. Muy bien. Ahora, uncle. Uncle. Muy bien, muchas gracias, Nicole.
Entonces, la siguiente palabra que les explica el documento que les hice es sibling. Sibling es una manera muy formal y cuando digo formal es muy formal de referirse a sus hermanos, bueno, a nuestros hermanos. De manera neutral, refiriéndose tanto a hombres como a mujeres. Entonces, cuando tú dices sibling, tú no sabes si se están refiriendo a un hombre o a una mujer, pero si se están refiriendo al hermano o hermana de alguien, ¿ok? Okay. Muy bien. Okay. Entonces, en el caso de sibling o cualquiera de estas palabras que están acá, en general en el inglés esta regla es como una regla universal. Se puede utilizar para muchísimas palabras. La S al final de una palabra, la S al final de una palabra significa que son varios, al igual que en el español. Entonces, si decimos sibling, nos estamos refiriendo a uno solo, pero si decimos siblings con ese al final, nos estamos refiriendo a varios. Lo mismo pasa con aunt. Puedes decir aunt, que es tía, diciendo una sola, o puedes decir aunts con una S al final, que puede significar varias tías. Pasa con todos los miembros de la familia y pasa también en muchísimos casos de palabras en el inglés, que poniendo la S al final significa que estamos hablando de más de una. Entonces, repetir todo este pedacito de acá. Entonces, empecemos. Mom. Mom. Mother. Mother. Dad. Dad. Father. Father. Bro. Bro. Brother. Brother. Sis. Sí. Sister. 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 Cousin. Cousin. Muy bien. Aunt. Auntie. 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 Uncle. Uncle. Sibling. Sibling. Muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos continuar con la parte de la familia directa. ¿Sí copiaron eso? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuemos con la familia directa. Niece es sobrina. Bueno, en el mismo caso de hermano y hermana, en español, hermano es con O y hermana es con A. Pero entre hermanos, oigan, si se cierra el Zoom, entremos al mismo link porque nos queda menos de un minuto. Así que pendiente, por favor. Lo que les decía,
En el caso de hermano y hermana, se distinguen por una O y una A en el español, pero en el caso del inglés son dos palabras diferentes. En el caso de sobrinos, pasa exactamente lo mismo, sobrino o sobrina, pero en inglés son dos palabras completamente diferentes. Sobrino es niece. Y sobrino es nephew. ¿Pueden repetirlo conmigo, porfa? Niece. Niece. Nephew.